La selección española ha llegado hace poco más de una hora a Austria, donde en Innsbruck ha instalado su cuartel general los próximos días. Un lugar de maravillosos recuerdos para los componentes de La Roja, puesto que allí hace 2 años fue donde se concentró la selección española de fútbol y donde se proclamó campeona de la Eurocopa. Por delante en el calendario 2 amistosos frente a Corea del Sur y Arabia Saudí, y una semana de trabajo en altitud y temperaturas primaverales que servirán para aclimatarse a las condiciones que se van a encontrar en Sudáfrica, ya que en el país africano comienza el invierno. Los 23 elegidos entrenarán esta tarde a las 7 para preparar el primer amistoso que les enfrentará mañana a Arabia Saudí en el estadio Tivoli de Innsbruck. Este partido servirá como primera toma de contacto con la competición, y es que Vicente del Bosque quiere aprovechar para ir perfilando el equipo base de cara al Mundial. Ante el equipo árabe habrá oportunidad de ver a numerosos jugadores. En el último entrenamiento realizado por la selección en la ciudad deportiva de Las Rozas ayer, Del Bosque dejó entrever el 11 que previsiblemente juegue mañana en Innsbruck. Casillas estará bajo los palos, Sergio Ramos, Piqué, Capdevila y Puyol en la defensa. El mediocampo posiblemente lo ocuparán Busquets, Xavi Alonso y Xavi. Por delante, David Silva parece que ocupará la banda derecha y Mata el flanco zurdo, dejando a Villa como 9. Lo más positivo es que Fernando Torres ya se ejercitó con el grupo y podría estar listo para ocupar la delantera de la selección española en pocos días. Después de 5 meses fuera de los terrenos de juego, Torres sería el último de los 23 internacionales en abandonar la enfermería e incorporarse al grupo, algo que Vicente del Bosque ha celebrado especialmente, puesto que ya tiene a todos sus hombres listos y preparados para luchar por el título mundial.